Jack it up. Continuamos con esta gran aventura. Chao. Hasta la próxima. Bueno, cuídense. Chao. Pues bueno, amigos, ya estamos listos para movernos de lugar, ya estamos listos para irnos. Esta vez nos vamos a ir a lo que es Barra Vieja. Ese lugar está sobre una carretera larguísima y aparte es porque estamos en mar abierto y así se le dice el lugar, Barra Vieja. Ahí no las vivíamos, siempre que veníamos íbamos de rigor allá, ya nos conocían, ya tenían hasta nuestro lugar ahí. Hola familia, ¿cómo están? Qué bueno que vinieron y así, nos trataban súper chido. No sé, siento que cambió mi voz. Pues ya se los voy a presentar, ya lo van a conocer. Algunos
sí se animan a ir a Mar Abierto, no muchos se animan a ir allá, pero estoy seguro de que les va a gustar. Se los voy a presentar, lo van a conocer y todo el rollo. La gente está activa, ya estamos listos para movernos, ya estamos listos para irnos. Pues bueno, miren las bellezas que tenemos acá abajo. Tenemos vistas increíbles de casas, o sea, en la parte de abajo está en la playa privada. Este lugar se llama, este lugar en donde estamos es Las Brisas. Bueno, es como si fuera un fraccionamiento pequeño, pero cada habitación tiene su propia alberca privada. Como pueden ver, nosotros tenemos la nuestra aquí abajito en este lugar, y o sea, tenemos aquí la playa privada, tenemos todo, cada habitación tiene la suya, como pueden ver. La de ella también tiene la suya y así. Y allá abajo es una residencial. Se llama Residencial Da Vinci. Puras casas increíbles realmente. La verdad, muy increíble. Pinches casotas enormes, vean la de hasta allá. O sea, está gigante, gigantísimo. Este hotel es un hotel, pero basado en muchas casas. Como si fuera un pequeño fraccionamiento. Tiene su propia casa privada. Su propia playa privada en la parte de allá abajo, donde está obviamente el mar y todo. Y allá pues es exclusivo de este lugar, no puedes pasar si no tienes, si no te llevó el carrito que te lleva para allá. Pues no puedes pasar, tristemente, pero bueno, ya también se los voy a mostrar. Para los que quieran venir, para los que quieran conocer nuevos hoteles, te los recomiendo y realmente anímense a venir aquí. Pero bueno, vamos a cortarla aquí y nos movemos para Barra Vieja. Síganme los buenos, bueno, síganme todos. Bueno, sigan viendo este video. Nos vemos. Vamos a hacer un poquito de comida, vamos a relajarnos, vamos a comer, vamos a estar un ratito ya en el restaurante que venimos acá. Es el que siempre venimos cuando estamos aquí en Acapulco y todo el rollo, pero ya como tenía rato que no veníamos, creo que ya no nos conocen. Antes ya nos escogían nuestro lugar, ya estaban todos, ya era todo increíble porque nos saludaban, nos recibían y teníamos hasta nuestro lugar exclusivo. Ahorita pues vamos a comer, ya es hora porque ya es tarde.
Y ni siquiera hemos desayunado. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita nos relajamos, al rato hacemos más fotos. Al rato hacemos fotos, ya que ahorita no es el momento para hacerlo. Quiero que conozcan este lugar. Para los que no han venido aquí, vean, o sea, increíble. Estoy enamorado de Acapulco. Y también lo estoy de todos los lugares que tengan que ver con mar. Ya vamos a comer ahorita, vamos a relajarnos. Y pues, nada más que decir. Sigan disfrutando del video. Chao.